Primero, felices de que estos eventos estén sucediendo en Córdoba. Después, pues de un receso de 2 años por la pandemia, se retoman todas las actividades turísticas para reposicionar el destino Córdoba como un municipio con vocación turística, turismo deportivo y dentro de ellos turismo de aventura, turismo rural también y bueno, turismo cultural que tenemos muy importante para los visitantes que mencionabas hace un momento y la importancia de destacar de la infraestructura con la que cuenta Córdoba para recibir a estos visitantes. Hablamos de visitantes de estados como Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, de los que estamos felices de recibirlos. Córdoba está preparada, tiene la infraestructura y sobre todo tenemos las rutas turísticas que están listas para recibirlos. Más de 7 rutas alrededor de las fincas, algunas fincas históricas donde llega la primera planta del café a México, es en Córdoba. Agradeciéndole también Adventure Center a Juan Quevedo por vincularse con el Ayuntamiento de Córdoba para traer este tipo de eventos a la ciudad. La ciudad está preparada, además tiene jóvenes como Juan y otros también que están preparando eventos en lo deportivo, que más adelante también nos hablará la directora del Instituto de la Juventud. Nosotros como Instituto de la Juventud abrimos las puertas al deporte extremo, así como ya hemos tenido varios eventos deportivos, el cual uno de ellos fue Flatland, que fue un evento internacional. Igual tenemos skates, ahorita tenemos la situación de los racers y la verdad muy contentos de que estamos trabajando junto con iniciativa privada y pues invitamos a sumarse a pues el renacimiento de nuestra ciudad turística y sobre todo en el deporte extremo. Esta vocación libertaria que hoy también nos hace un municipio con vocación, pues evidentemente turística, que tiene todo esto y más por ofrecer a estos visitantes que van a estar disfrutando este fin de semana en la ciudad de Córdoba.